vamos a ver, la única garantía de que sobreviva el euskera es que se use, se utilice. Es la única manera. De modo, en la medida en que el euskera se siga utilizando, se siga usando, sobrevivirá. Es que es la única ley que vale para las lenguas. Las lenguas que dejan de usarse dejan de, tienen los días contados. Es lo que ocurre con el irlandés en Irlanda. El irlandés en Irlanda cada vez se usa menos, además es que no se usa habitualmente. Y entonces el irlandés, a pesar de ser lengua oficial, a pesar de ser una lengua que se enseña en las escuelas de modo, vamos a decir, obligatorio, es una lengua que está condenada a muerte.